Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha bien ahí? ¿Bien? Bueno, estamos acá con Cecilia Dusdevi para dar este taller, agradeciendo a todos los asistentes, a graduados y a graduadas por una nueva, un nuevo temario respecto de los talleres, la secuencia de talleres que se vienen haciendo y que seguramente ustedes han asistido o vienen asistiendo. Y en esta oportunidad la idea es ver algo que ha surgido de la práctica en cuanto a quizás fundamentalmente desde la vigencia del nuevo código que incorporó en realidad una de estas dos instituciones que forman parte del eje temático de hoy, que es la compensación económica, acompañada obviamente de los alimentos, que ya estuvo y sigue estando, y que más allá del desarrollo de cada una de las instituciones, de la compensación económica y de alimentos que hemos visto en algunas oportunidades, en algunos aspectos de esos temas, la idea de este taller es tratar de resaltar las diferencias que hay entre en realidad estas dos instituciones que a veces tienen una coincidencia, pero que obviamente son distintas en tanto instituciones y que a veces plantea o surge la confusión, ¿no? Aclarando que la compensación económica, que es una institución nueva en nuestro código, en realidad tiene, o mejor dicho, la institución que nació en la legislación extranjera de la compensación económica, es una institución relativamente nueva en el ámbito de los efectos o los derechos de familia, y que en realidad tiene que ver con una conjunción de aspectos que coinciden y difieren con otras instituciones del derecho, tanto de familia como de los principios generales del derecho, ¿no? Pero que tiene obviamente una autonomía y una entidad propia. Y en ese sentido, la compensación económica a veces se suele diferenciar o distinguir de lo que es no solamente alimentos, sino, por ejemplo, de los daños y perjuicios, de la responsabilidad civil. También tiene aristas, digamos, que coinciden en algunos aspectos y difieren en otros, respecto de lo que es el enriquecimiento sin causa. También difiere de lo que es estrictamente el régimen patrimonial del matrimonio o puntualmente uno de los regímenes que es la ganancialidad, y que adquiere autonomía en cuanto a que si bien es una institución independiente de aquello, tiene también en la práctica algunas situaciones dudosas o conflictivas, porque en el régimen nuestro vigente de la compensación económica partimos de la base, como ustedes saben, que hay cuatro artículos solamente. Es decir, la compensación económica ha sido contemplada o prevista para el matrimonio y para la unión convivencial. En este caso, para una vez producida la ruptura de la unión, tanto en el caso del matrimonio por divorcio o si fuera la hipótesis de nulidad de matrimonio, y en la unión convivencial por el cese, ya sea en vida o por muerte. Ahí entonces queda habilitado, como saben, la posibilidad de que alguno de los cónyuges o convivientes, según el caso, puedan reclamar una compensación económica. Digamos, como institución y como concepto, el mismo código además lo define, pero estas situaciones prácticas hacen que tenga... Disculpe, doctor. Sí. No quiero interrumpirlo, pero en el chat están poniendo que se escucha un poco bajo. De última, si podría hablar más A cerca del ver. micrófono. Igualmente yo no escucho bien, así que les pido a todos
que suban el volumen, porque sí se escucha un poco bajo, pero si suben el volumen se escucha. Pero si puedo hablar un poquito más cerca del Sí. micrófono, lo agradecería. Ahora, a ver, ahí. Ahí va, ¿Me ese. escucha? Bueno, ahí me acerco un poco. En el régimen nuestro, decíamos vigente, en el matrimonio hay dos artículos y en la unión convivencial hay dos artículos. O sea, decíamos, en total hay cuatro artículos de lo que sería la institución de la compensación económica. Con lo cual abre muchos interrogantes o va abriendo muchos interrogantes en la práctica respecto de aspectos no contemplados específicamente desde el punto de vista tanto procesal como sustancial y que de alguna manera la idea es tratar de ver ese perfil característico propio de la compensación económica para diferenciarlo de los alimentos, ¿no? Con respecto a a las preguntas, o mejor dicho, a la exposición, nosotros vamos a ir viendo los distintos temas y ustedes van poniendo en el chat cualquier cosa, preguntas, y sin perjuicio de eso, al final abrimos a preguntas para que puedan hacerlo, ¿no? Pero bueno, ese es el marco del tema de hoy, de tratar de ver algunas aristas comparativas entre la compensación económica y los alimentos que van surgiendo en la práctica y también obviamente desde el punto de vista doctrinario, ¿no? Empezamos, si te parece, Cecilia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Exactamente, bueno, acá estamos tratando, ¿no? Estuvimos pensando con el doctor, en donde tenemos demasiadas aristas cuando pensamos en compensación y en alimentos, en las cuales se diferencia teniendo diferentes finalidades de por sí, y eso también lo tenemos que focalizar, ¿no? Cuando hablamos o cuando pensamos, ¿no? Entre la elección entre alimentos y compensación económica, me parece fundamental pensar en la finalidad de cada una de las instituciones. ¿Cuál es la finalidad de la compensación económica? ¿Cuál es la finalidad de los alimentos para poder hacer una evaluación de qué es lo más conveniente, ¿no? En cada caso. Yo creo que esto es fundamental de pensar, ¿no? En la finalidad y no confundir, porque también muchas veces vemos confusiones entre una y otra institución. Sí es cierto que si analizamos la compensación económica, podemos encontrar algunas notas características de los alimentos, porque podemos verle algunas notas características de los alimentos, algunas notas características de otras instituciones. Por eso siempre, desde un primer momento, cuando se habla de la compensación, se piensa en esta institución sui generis y que cada vez vemos más planteos en realidad, porque los alimentos, ahora como vamos a ver a lo largo de esta clase, los alimentos, dos cuestiones, no están previstos para las uniones convivenciales. Con lo cual, si pretendemos la aplicación de alimentos en uniones convivenciales, vamos a tener que hacer un planteo de inconstitucionalidad, una aplicación de perspectiva de género si el caso amerita, pero no está previsto los alimentos como efectos posese en la unión convivencial. Y además lo restrictivo, ¿no? De los alimentos que tienen una limitación, que ahora lo vamos a abordar específicamente, digo, pero haciendo una introducción y pensando lo restrictivo y de los alimentos. Cuando hablamos de lo que es la compensación económica, justamente lo que plantea el Código Civil y Comercial de la Nación cuando nos remitimos a la normativa que es aplicable tanto para uniones convivenciales como para matrimonio, es una cantidad, o sea, un X monto de dinero que está pensado para compensar un desequilibrio económico. El fin de la compensación económica tiene que ver con un desequilibrio económico, no otro tipo de desequilibrio.
Entonces creo que también cuando una de las primeras cuestiones que me parece analizar y que me gusta plantearlo de este modo es pensar en una línea de tiempo para ver si o evaluar si es viable una compensación económica, en qué casos es viable la compensación económica. Como primer pregunta, es decir, bueno, en este caso, ¿es viable la compensación económica? Entonces, para ese caso, para partir, me parece fundamental pensar en una línea de tiempo y en esta línea de tiempo ubicar a las personas antes, es decir, visualizarlas antes del comienzo de, el matrimonio o la unión convivencial. Cuando digo ubicar a las personas y visualizarlas antes, es pensar en que si trabajaban, si no trabajaban, si estudiaban, digo, pensar este tipo de cosas, luego ponernos temporalmente en el inicio de la convivencia y o el matrimonio, visualizar cómo transcurrió esta convivencia, este matrimonio, es decir, qué hicieron las partes, qué roles se asignaron, si continuaron su vida tal cual estaba antes de iniciar la vida matrimonial o convivencial. Si siguieron desarrollándose, si crecieron económicamente, si dejaron cosas, es decir, si dejaron una profesión, si dejaron un comercio para que, cuidar del hogar, de hijos si los hubiere, en esta línea de tiempo, este momento, hasta llegar a la finalización, ¿no? Y ver cómo finalizaron y cómo quedaron patrimonialmente. Así me gusta pensar. Para visualizar la compensación económica, como para partir desde de un análisis de viabilidad. No sé, Néstor, si querés comentar algo con respecto a esto. Claro, de acuerdo a esto, en líneas generales, la finalidad de la compensación económica, tal cual como dice la ley, como se describía en esta relación temporal, está basada o estructurada fundamentalmente a un hecho que partimos o presuponemos conocido por todos, en el sentido de que ahí hay una ruptura de esa familia, tanto matrimonial como unión convivencial. Entonces, esa ruptura es la que va a provocar o la que provocaría el desequilibrio manifiesto y por eso esa relación temporal que decía Cecilia, porque está basado en la idea de que esa ruptura o ese quiebre de esa pareja ocasiona en uno de los integrantes un empobrecimiento hacia el futuro en razón de esas circunstancias. Por eso esa vigencia temporal, digamos, de los roles, que acá nos comunica directamente con la idea de los roles, con las tareas desarrolladas por cada uno de ellos durante la vigencia ya sea el matrimonio o la unión convivencial, y eso sería el sustento, vamos a decir, fundamental y básico de la institución de la compensación económica. Digo el sustento fundamental y básico porque cada legislación tiene, digamos, particularidades y fisionomías características que no es, digamos, exactamente igual en todo y cada uno de los casos. En nuestro derecho, en líneas generales, esa sería, digamos, el fundamento o la finalidad de la institución. Que acá ya nos diferencia con esto que decíamos de alimentos, ¿no? Porque ahí todos más o menos ya tenemos un poco más de conocimiento acerca de esta situación, en el sentido, dado, digamos, la antigüedad de la institución, los alimentos, en cambio, están estructurados o basados en una idea de necesidad del alimentado. Es decir, lo que va a motivar o provocar el pedido de alimentos es, al momento que se efectúa la petición, no esa relación temporal o esa comparación o ese rol eventualmente que hubieran efectuado las partes, sino que los alimentos están estructurados sobre una naturaleza eminentemente asistencial que tiene que ver con es decir, con la falta de medios y muchas veces, según los casos de la fuente, con la imposibilidad de procurarlo por sí mismo. Pero los alimentos, en líneas generales, digo en líneas generales porque, como sabemos en nuestro derecho, la fuente de los alimentos puede ser
El matrimonio, el parentesco, la filiación, obviamente, el progenitor afín, la convivencia durante la unión convivencial, no en el cese. Es decir, ahí va a depender de cuál sea la fuente para tener una mayor o menor extensión el contenido de la prestación alimentaria, pero en general en la naturaleza o la finalidad, mejor dicho, de los alimentos está estructurado obviamente respecto de aquel que lo pide, se basa en un estado de necesidad y por eso ese deber asistencial que caracteriza a los alimentos. Ahí ya nos perfila, digamos, dos naturalezas distintas, más o menos clara, más o menos clara, digo, porque en muchos casos puede coincidir. Es decir, en el caso Exactamente. del divorcio, por ejemplo, la ley prevé, hipotéticamente, que pueda pedir o alimentos de toda necesidad, el 434, inciso B, ¿no es cierto? O compensación económica. Es decir, que un mismo cónyuge o excónyuge puede estar en la situación de pedir uno u otro. Por eso digo, sin perjuicio de que coexistan o puedan coexistir en el caso concreto estas dos finalidades, pero tienen naturaleza distinta. ¿Sí? Claro, exactamente. Y esto, bueno, es un poco es lo que uno evalúa en el momento de decir por qué vía sería más conveniente recurrir, y que tengan dos naturalezas distintas no significa que quizás para la persona determinada podamos o pueda ser aplicado. Ya de la naturaleza. De aclarar esto desde lo conceptual, que es el artículo, la normativa aplicable a compensación económica en el Código Civil y Comercial de la Nación cuando hablamos de compensación económica derivada del matrimonio. Dice: el cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto que significa un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación, esto que veníamos mencionando. Esta puede consistir en una prestación única, esto tiene que ver con la forma en que puede ser exigida o cumplida o establecida la compensación económica. Entonces puede consistir en una prestación única, es decir, un monto determinado de dinero, en una renta por tiempo determinado o excepcionalmente por plazo indeterminado. Fíjense que ya esto de una renta periódica es una excepcionalidad. De por sí la compensación económica no es para todos los casos, es decir, se tiene que dar este desequilibrio. Ahora, dentro de lo que es la forma de la prestación, también tener en cuenta que una renta de manera indeterminada o el monto indeterminado es excepcional. Esto ya viene planteado por la misma norma. Y acá, claro, ya que estaba mirando mientras el chat, entonces lo que podamos ir respondiendo, vamos a ir viendo las preguntas. Preguntaban si siempre tiene que ser determinada judicialmente. No, en realidad no es necesariamente judicial, porque si las partes acuerdan mediante convenio fijar una compensación económica, pueden hacerlo, pueden convenir sin recurrir a la petición judicial. Claramente está, como cualquier tipo de acuerdo, la conveniencia es hacer el acuerdo y homologarlo judicialmente por el incumplimiento, porque ¿qué hacemos ante el incumplimiento de un acuerdo privado? Más que nada por una cuestión de exigibilidad. Luego, lo que dice el artículo, puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez. No sé, Néstor, si querés comentar algo con respecto a esta forma que. Con respecto a una diferencia que surge con respecto a estas dos instituciones también es en virtud de los vínculos familiares, porque los alimentos están previstos para distintos vínculos familiares, ¿no? Matrimoniales, convivenciales, según el momento,
de parentesco, de progenitor afín, incluso casos de guarda, etcétera, dada esa naturaleza asistencial que decíamos. Entonces, en general, el derecho de alimentos comprende todo el ámbito, digamos, de las relaciones de familia, o puede llegar a comprender todo el ámbito de las relaciones intrafamiliares. En cambio, la compensación económica es más restringida porque está prevista solamente para el vínculo en relación de pareja, en este caso para el matrimonio y para la unión convivencial, y puntualmente frente a la ruptura, con lo cual tiene una aplicación más, más estricta y más limitada, ¿no es cierto? No sale de esa, de ese vínculo, vamos a decir, de la relación de pareja. Otro aspecto que me parece importante para señalar como, como diferencia es el contenido de una y otra, ¿no? Porque en la compensación económica, de acuerdo a esa finalidad, digamos, tiene un contenido que está direccionado hacia lograr subsanar ese desequilibrio manifiesto, y entonces no está basado en una situación de necesidad o subsistencia, sino de capacidad económica y evolución de los integrantes de la pareja. Que a su vez ahí también se diferencia del régimen de comunidad, porque en el régimen de comunidad, en la ganancialidad, la división es por mitades, 50 y 50, es decir, esa evolución patrimonial, vamos a decir, durante el matrimonio, en el caso del matrimonio, ¿no? Si yo estoy regido por el régimen de comunidad, la ley dice que de los gananciales se dividen por partes iguales, 50 y 50. En la compensación económica, y esto es muy importante porque es una duda que ha originado en los primeros casos que se ha aplicado, no tiende a hacer una, esta evolución patrimonial, vamos a decirlo, no equivale a que sea por partes iguales. Ojo. Es decir, ese desequilibrio manifiesto que va a dar lugar a la compensación económica, va a ser establecido por el juez, de acuerdo a las particularidades del caso y teniendo en cuenta las pautas que establece la ley, pero no significa que, ejemplo, si el que tuvo una evolución patrimonial es de 100 pesos durante el matrimonio, o en el caso durante la unión convivencial, no significa que la compensación económica va a ser 50. O sea, no es por mitades. Eso es importante para Claro. diferenciarlo con el régimen patrimonial, concretamente con la ganancialidad, porque ese sí es por mitades. Y en el régimen patrimonial, fíjense, en la ganancialidad, no importan los roles, porque la ganancialidad se divide por mitades y es 50 y 50 sin consideración a los roles. De manera tal que yo, aunque alegue y pruebe en un régimen patrimonial, en una partición del régimen patrimonial, aunque alegue que yo hice el 80% de ese aporte y el otro el 20%, no importa, es 50 y 50. Es decir, la división es por mitad. En la compensación económica, ahí hay toda una subjetividad que, como decía, va a depender del juzgador. Es decir, puede ser 50 y 50, ¿eh? Digo, no excluye o no es un impedimento que establezca el 50, pero digo, no es necesariamente el 50 porque no es equiparar esos aportes económicos, en este caso, que se ha tenido, sino compensar. Y esa compensación puede ser un porcentaje distinto. Con lo cual, Claro, eso. exactamente. Y esto ha generado también, digo, genera tantas, creo que una de los interrogantes que siempre se plantea es con respecto a la cuantificación, porque como vos bien decís,
En el régimen patrimonial, cada uno de los cónyuges tiene el derecho al 50%, que es ese 50% que se hace efectivo en la liquidación, en la partición, en la compensación económica. En realidad es más complejo la cuantificación y la determinación de ese monto determinado que va a terminar siendo la compensación solicitada para compensar ese desequilibrio. Ahí obviamente hay diferentes teorías, ¿no? Que se aplican desde la jurisprudencia, en donde se utilizan parámetros mixtos, ¿no? Para lo que es la cuantificación en el tema de compensación. Elementos, digo, porque se utilizan elementos objetivos y los elementos subjetivos, esto de las pautas, ¿no? Las pautas para la fijación, que también, si nos remitimos en alimentos, hay algunas pautas que va a seguir el juzgador como para poder cuantificar. Y también los objetivos, que son las notas características, ¿no? Que se suelen traer de las fórmulas de los daños y perjuicios. Por eso digo, tiene muchas notas, ¿no? Características de diferentes instituciones para lo que es la cuantificación, estoy hablando, ¿no? No es que hay, ni siquiera es que hay una fórmula y no debiera haber una fórmula, porque justamente la compensación económica hay que ver en cada caso en particular qué es lo que hay que compensar. Y por eso es importante tener en cuenta los elementos subjetivos, tanto como los objetivos, y que los objetivos también va a variar en cada caso, es decir, no va a ser lo mismo una compensación económica derivada de una persona que trabajó como empleada de comercio o que dejó como empleada de comercio, en un sector empresario. Digo, estos son los elementos objetivos que hacen, que también, digo, son elementos que se utilizan, igual que cuando se suelen utilizar qué trabajo dejó la persona, entonces se recurre a utilizar elementos objetivos de los salarios de esa profesión o ese trabajo, digo, de manera general, para pensar en lo que es la cuantificación que tantos problemas trae Claro. en un juicio de compensación. Que incluso Ahora, para cerrar un poco, sí. no, esto que está diciendo del contenido de la para la cuantificación es uno de los problemas prácticos importantes que se ha presentado en la compensación económica en la jurisprudencia argentina, porque el legislador no establece el criterio o la pauta, el criterio del monto de la cuantificación, sino solamente pautas. Entonces ahí hay Claro. toda una discusión porque algunos jueces aplican un criterio objetivo, Claro. estos Que es parámetros muy que decía matemático. matemático, otro juzgado fallo aplica un criterio eminentemente subjetivo, o sea, que yo creo que es el adecuado, en el sentido de que dependerá de las particularidades del caso y de la prueba en ese caso y no. Haciendo una ecuación concreta para ese desequilibrio en esa situación. Y hay otro que aplica este criterio mixto, ¿no es cierto? Una mezcla de criterio objetivo y subjetivo. Pero Claro, no hay eso una fórmula ni una uniformidad tampoco, digo, esto va a claro. depender mucho, incluso también depende de cada jurisdicción cómo lo viene aplicando. Exacto. Y ese es uno de los temas, digamos, en la práctica de la compensación económica, muy variable, porque cada juez puede aplicar y entonces ahí tenemos toda una incertidumbre que tiene que ver con esto de que depende de qué juzgado, qué juez interprete esto. Quizás en alimentos ese contenido es más preciso y más claro, no obstante Exacto. que cada cuota alimentaria, obviamente, no es lo mismo una cuota, no va a ser igual, aunque tengan los dos 5 años. Por ejemplo, alimento respecto a los hijos menores de edad, o el caso del cónyuge, no va a ser lo mismo 10 pesos y 10 pesos en el otro. O sea, siempre va a haber la subjetividad, la capacidad económica del alimentante, la necesidad del alimentado, etc. Pero en alimento es más preciso porque lo que yo tengo que determinar para el quantum es la subsistencia o las necesidades de ese alimentado. Entonces ahí me da un parámetro. Más o menos, digo, dentro de la subjetividad, un parámetro de lo que puede ser una cuota alimentaria. Digamos, es más previsible
en el sentido de que si yo sé el determinado nivel económico de las partes, más o menos, de hecho ustedes, por ejemplo, en muchos casos, tienen ejemplos de cuota alimentaria que tienen que ver con porcentaje de ingresos. Entonces, Claro, más o menos exacto. ahí hay una relación causal, digamos, que uno en el juicio puede llegar a tener una cierta previsibilidad. Pero en compensación económica, uno de los grandes dilemas es, y no hay otra hasta acá, es la subjetividad del quantum, ¿no? O sea, del contenido, porque el juez puede decir 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, obviamente siempre va a estar basado en la prueba, pero digo, en la viabilidad de la compensación económica no hay un monto. Que eso me parece que es lo que ha llevado al criterio objetivo, erróneamente, para establecer una cierta, entre comillas, previsibilidad con respecto al contenido, establecer estos parámetros matemáticos y entonces más o menos sacar una ecuación. Pero yo creo que lo que eso encubre es una manera del juzgado de facilitar la fijación del monto de la compensación económica en un monto determinado y no basarse estructuralmente en la prueba. Es decir, de alguna Claro, manera, y también esto como daño y perjuicio, ¿no? Cuando el daño y se pierde la perjuicio. naturaleza jurídica, esta que Exacto. decíamos, que no es un daños y perjuicios, Claro, el daño y perjuicio juicio es de nada menos cuál es el compensación. valor vida, más o menos tanto. Si nos vamos al criterio objetivo, nos vamos a acercar más a la naturaleza de daños y perjuicios, de lo que hoy la jurisprudencia, cuando establece, digamos, el monto eventualmente de responsabilidad civil, ¿no? Por daño y perjuicio. Me parece que acá, como decía Cecilia, la naturaleza es distinta porque yo tengo que ver cuál es el desequilibrio de esa situación concreta con miras al futuro. Por lo tanto, Claro. todos esos parámetros, en el caso, digamos, son totalmente, en la mayoría de los casos, ¿no? Arbitrarios o teóricos o abstractos. Que es una forma elegante Exacto. de salir del análisis de la prueba. Entonces, ustedes fíjense, por ejemplo, que si ustedes ven los primeros casos de compensación económica en la Argentina, en estos 7, 8 años ya de vigencia del código, en los 3 primeros años, incluso prepandemia, un poquito más, 4 o 5 años, había, si lo comparamos con esta última etapa, de los 4 o 5 últimos años, había menos casos de compensación económica. Quizás porque era una institución nueva, entonces la jurisprudencia, digamos, todavía no tenía ciertos parámetros o perfiles de la institución, etc. Es decir, si hacemos una comparación de estos 8 años de vigencia, vamos a encontrar mucho menos casos en los primeros cuatro que en los últimos cuatro. Ahora recién se va ampliando. Esto no significa que sea fácil encontrar una compensación económica o automática en cualquier ruptura, ¿no es cierto? Pero digo, comparativamente, desde el punto de vista cuantitativo, en esos casos, según esa primera parte o la segunda parte. Y en esa primera parte, esos primeros casos, no por casualidad, los montos estaban muy similares. Lo cual uno podía comparar la jurisprudencia y decir, bueno, más o menos con la compensación económica, salvo situaciones excepcionales, se establecía 50 mil pesos en su momento. Y entonces más o menos estaba todo por ahí. Eso era una forma casi de cuantificar desde el punto de vista, desnaturalizando la institución, cuantificar como si fuera un daño la ruptura. Es decir, como dice, bueno, el divorcio por esta situación son 50 mil pesos. O la ruptura y nos alejamos del sentido de la institución. Por eso me parece que es importante ese criterio, digamos, subjetivo, que aunque sea subjetivo, obviamente, tiene que ver con el monto para ese caso y no para cualquiera. Ustedes recordarán, allá por el 2017 o 2018, 17 creo, se había difundido mucho un caso acá en Cava, de un monto que en ese momento era 8 millones.
8 millones Ah, de sí, dólares. el del 92, Claro. jugaba 92. Ya me salió por los medios porque en realidad era por el monto muy elevado, era un monto alto, de hecho era el monto más alto que hasta ahí había en la competición económica. Entonces, desde el punto de vista público, digamos público en la difusión, muchos decían, bueno, en realidad 8 millones por una ruptura, claro, uno lo veía desde el punto de vista del común de la gente, aquel que tiene un ingreso Claro, pero mínimo, no no era será el común de la monto, claro, gente. pero justamente ese caso era menos de lo que debía ser, incluso. Entonces, esa subjetividad va a depender de la relación concreta y de la situación patrimonial de las partes. Entonces, no tiene ninguna relación causal con establecer algunos parámetros o circunstancias que solamente sirven, digamos, para simplificar el tema, ¿no? Pero si nos atenemos a eso, incluso a ese criterio objetivo, si ustedes ven los fallos de compensación económica con criterio objetivo, va a ver que hay un sistema que no es pura coincidencia, que el monto es una estandarización. Entonces, es como decir, bueno, un ingreso mínimo por la ruptura. Claro, porque justamente tiene en cuenta estos parámetros objetivos, que en ese caso, a lo mejor, debe ser otro. Por eso a mí me parece que el criterio subjetivo es el criterio que mejor responde al sentido de la institución de lo que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, es un tema que está Claro, y abierto a para la tener un jurisprudencia. poco, sí, por supuesto, y para tener un poco como parámetros para tener en cuenta que cuando hablamos del parámetro subjetivo, la misma normativa justamente da pautas que se deben tener en cuenta para la fijación judicial de la compensación económica e incluso también, obviamente, para lo que es el monto. Una cosa es la fijación, es decir, sí. Corresponde o no corresponde, y el segundo paso es, ¿no? ¿Cuál es el monto? Y que va a tener que ver con todas un montón de cuestiones subjetivas de esa relación, como yo les decía, en esta, y también pensar en esa línea de tiempo, que es la que me va a ayudar a pensar cómo determinar y cómo fijar y cómo cuantificar también esa compensación. Por una cuestión de tiempo, no me voy a detener en todas las pautas que menciona o analizar de lleno para aprovechar bien la clase y todas las cuestiones que nos parecen importantes de la práctica en este paralelismo de alimentos y compensación, pero sí tener presente que hay ciertas pautas subjetivas que tienen que ver con cada pareja, con cada relación. Y que nos parece que responde más a la naturaleza jurídica de la compensación económica. Esto que mencionaba el doctor de ese juicio de compensación, bueno, tenía que ver en realidad ese monto en aquel momento, aunque le estaban aclarando también que la Cámara bajó el monto de 8 a 5 y que normalmente suele pasar que en la Cámara bajen. Además, claro, además. Sí. Sí. Además, igualmente seguía siendo. Para el común de la gente, para nosotros, o me incluyo por lo menos, en aquel momento 8 millones o 5 millones del 2017 era un montón de dinero, pero tenía que ver, bueno, justamente con el análisis de esa familia y tenía que ver con los ingresos de ese matrimonio, con lo que se dedicaban, que por eso yo también va a variar, obviamente, los montos, como varían los montos de alimentos. Teniendo en cuenta cuestiones subjetivas de cada familia. Esto como una cuestión para no mecanizar el juicio de compensación económica, y porque si no terminamos diciendo, uy, bueno, entonces al final, ¿para qué hablamos de compensación económica si no más que un juicio de daños y perjuicios? Y bueno, no, es que justamente no es un juicio de daños, entonces no somos nosotros los que tenemos que mecanizar y objetivizar ese juicio de compensación económica. Esto como una aclaración, más allá de, como les digo, no una cuestión de tiempo y querer aprovechar otras cuestiones, Una no me voy a detener. Sí. cuestión que vos habías hecho referencia en que es una diferencia importante y sustancial que está en el articulado, en el primer artículo
tanto de matrimonio como de unión convivencial, con respecto a la forma de pago o a la modalidad en realidad, ahí hay, a ver, en alimentos, ahora lo dice el código en alimentos, pero por una cuestión de la práctica judicial histórica del código de Bell en este caso, en tanto prestaciones periódicas, los alimentos, porque en los alimentos hay tantas obligaciones como meses que se devengan. ¿Está? No es una prestación única, sino que cada mes es una nueva prestación, alimento. Por eso, obviamente, yo en cualquier momento puedo pedir incidente de cese o alguna causal de cesación, digamos. Cuando a mí me fijan alimentos, no sé si es por 2 meses, 3 meses, 4 meses. De cada mes implica una nueva obligación. Y en ese sentido, la jurisprudencia ha establecido históricamente el pago mensual, mensual en alimentos. ¿Qué es lo que se responde en general a la cuota alimentaria cuando se fija? Se paga mensualmente. Pero excepcionalmente, como decía antes la jurisprudencia y como dice ahora la ley en una parte de alimentos, dice el juez puede establecer pago por en menos tiempo, 15 días, 20 días, según las particularidades del caso. Pero en principio los alimentos y la naturaleza de los alimentos es por mes. ¿No es cierto? O sea, se devengan mensualmente la cuota que me fijó, 10 pesos. Y en la medida que no haya incidente de aumento, reducción o sensaciones, 10 pesos. Todos los meses, 10 pesos mensual. Ahí encontramos una diferencia importante con la compensación económica, porque la compensación económica ahí tiene una relación más directa con daños y perjuicios, que eso es importante aclarar. En el juicio de la compensación económica, lo que se tiene que determinar es un monto. Es un solo pago o prestación, como obligación, digo. Y que no confundirlo como yo pago. Si en forma única o en pago por periodo determinado o indeterminado. Es decir, la compensación económica se fija un monto, 10 pesos, y después de eso yo tengo que fijar cómo pago esos 10 pesos. ¿No es cierto? Que no tiene nada que ver, por eso decía, con alimentos. Y en ese de cómo pago, ahí hay una diferencia con respecto al matrimonio y a la unión convivencial, porque en el matrimonio puede ser por una prestación única, es decir, se entrega en forma de los 10 pesos, se entrega los 10 pesos. Por un determinado periodo, cuota, 8, 10, 20, 30, 40 cuotas, esos 10 pesos lo pago en 3, 20, 30, 40 cuotas. O, y ahí voy en el caso del matrimonio, a este tercera forma, que ahí ya desnaturaliza la idea de la prestación económica y se asocia mucho con alimentos, que es cuando se establece una prestación en forma indeterminada. Fíjense que en el matrimonio se prevé que la compensación económica, excepcionalmente, se pueda fijar en forma indeterminada, es decir, que se pague 10 pesos por mes. Ahí estaríamos más asociados a la idea de alimento, porque sería como alimento. Es decir, pagar 10 pesos por mes en forma indefinida, en principio. Pero es excepcional. Normalmente, y hasta acá todos los casos, digo todos los casos porque en estos 8 años, por lo menos registrado un solo caso que no fue tal, en definitiva, de plazo indeterminado, en el matrimonio estamos hablando, de esta tercera opción, que había sido en la provincia de Buenos Aires, el Departamento Judicial de Junín, en la cual Ah, sí. el fallo de primera instancia había establecido una compensación económica de un matrimonio
estableciendo un plazo indeterminado. O sea, 30 pesos, 40 o lo que fuera. La Cámara, correctamente, la Cámara Civil y Comercial de Junín, revoca, o sea, confirma en la Constitución Económica, pero revoca esta modalidad de pago. Correctamente, porque dice, acá se confundió con alimentos. Porque en realidad las partes tienen, o tenían en ese caso, más o menos él tenía 52 años de edad y yo tenía 50 años. Entonces, lo que la Cámara resalta es que ese plazo indeterminado, que la ley dice correctamente que debe ser excepcional, para dos personas que tienen aproximadamente 50 años de edad, un plazo indeterminado puede ser excesivo, porque puede ser que le esté pasando 30 años eso, bajo compensación económica. Y entonces ahí ya tenemos un problema, no sabemos cuánto le tenemos que pagar, porque una de las previsibilidades que tiene la compensación económica es el monto, a diferencia de los alimentos, porque los alimentos pueden cambiar todos los meses, que tiene que ver con alimentos, es otra cosa. Pero en la compensación económica, lo que yo tengo que determinar que ese desequilibrio fue 10 pesos y ahí ver cómo pago. Y excepcionalmente, por eso destaco la palabra excepcionalmente, por un plazo indeterminado, que correctamente, como dijo la Cámara, era muy imprevisible y era como si haberle dado alimento. Para eso se hubiera pedido alimento. Pero acá estamos hablando de compensación económica. Por lo tanto, esa circunstancia excepcional, digo, podría ser, se me ocurre a mí, en dos hipótesis donde uno podría prever esta modalidad, teniendo en cuenta el carácter excepcional y para no desnaturalizar la institución. Una, cuando, por ejemplo, se trata de, en este caso, un matrimonio, estamos hablando, de edad avanzada, de muy edad avanzada. Entonces yo digo, bueno, se divorciaron a los 80 años de edad. Ahí establecer un plazo indeterminado, hay una cierta previsibilidad, digamos, temporalmente en lo que tiene que ver con la vida, en la cual uno puede decir, bueno, sí, puede vivir hasta los 110 años, pero es difícil. Entonces ahí esa indeterminación tendría una cierta, valga la redundancia, determinación dada la edad avanzada de esa persona. Se me ocurre que puede ser un caso. Y el otro, por ejemplo, una situación de discapacidad muy importante. Entonces ahí, independientemente de la vigencia temporal, la justificación estaría dada en razón, ese plazo indeterminado, por la discapacidad que puede haber de las partes. Pero bueno, lo cierto es que este plazo indeterminado no ha sido todavía aplicado porque de alguna manera, como bien dice la ley, es excepcional y debe ser fijado en circunstancias especiales y concretas. Cosa que no tiene en la unión convivencial, como que no se presenta en la unión convivencial, porque en la unión convivencial la modalidad puede ser por entrega única o por un plazo determinado. Pero acá tiene otra diferencia con el matrimonio, porque nosotros dijimos que en el matrimonio el juez libremente puede establecer el plazo, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años para pagar eso que tiene que pagar en el matrimonio. En cambio, en la unión convivencial, ese plazo determinado tiene un tope, porque la ley dice que no puede ser mayor al tiempo de la duración de esa unión convivencial. Entonces, si yo estuve viviendo en unión convivencial durante 2 años, que sería el mínimo, ¿no es cierto? 2 años, y después, bueno, tengo una compensación económica, me fijaron 100 pesos, ahí la ley le impone al juez como tope de que eso me tiene que pagar en 2 años, como tope, como límite, puede ser en menos tiempo. En la unión convivencial, no así en el matrimonio, porque en el matrimonio yo puedo estar casado 1 año y la compensación económica, si prospera, puede ser que yo pueda cobrar ese monto por 4 años, si el juez lo considera, ¿no es cierto? Digo, esto no está limitado por la ley, solamente está limitado por la
en el caso de la unión convivencial. Pero ahí tenemos también una variedad, como vemos, mucho más amplia que en alimento, porque el alimento es por mes, por cuota, mensuales. Digamos, y no se discute eso. En la compensación económica, el juez tiene que establecer ahí de qué forma o qué modo se va a pagar. Sí. Claro. Y con respecto, ya que estamos hablando de la forma, tiene una pregunta, doctor, que dice, ¿considera que existe la posibilidad en el Código Civil y Comercial de que se pueda establecer una compensación combinando prestación periódica y única, dada la característica de la autonomía de la voluntad? Sí, ahí hay una diferencia también importante porque en la compensación económica, aplicable tanto para cónyuges como para uniones convivenciales, en la compensación económica la ley establece de que las partes pueden fijar, las partes en ejercicio de la autonomía pueden fijar la forma, el modo y de qué manera. De manera tal que ahí hay, digamos, un amplio margen, en este caso en la pregunta, en la cual si las partes fijaron y se pusieron de acuerdo, no hay ningún problema. Porque no hay ninguna norma, digamos decir, de orden público que... Claro, exacto. Dentro de la autonomía de la voluntad lo pueden hacer. Claro, no hay ningún problema. Que acá también hay una diferencia esencial con el vinculado con esto y no confundido con esto que estoy diciendo recién, si por entrega única, pagos periódicos, pago forma indeterminada, hay también una diferencia importante en otra cuestión que también está en la ley expresamente, en relación a la compensación económica que lo diferencia de los alimentos. Los alimentos, también, la jurisprudencia históricamente, hace 170 años, y la ley lo ha convalidado también, pero digo fundamentalmente la jurisprudencia, ha establecido que el pago debe ser en dinero, no en especie, alimentos, ¿eh? De manera tal que la cuota alimentaria de 50 pesos, tengo que pagarle 50 pesos por mes. Lo que la jurisprudencia ha permitido históricamente, y que lo permite también en la ley, es que frente a determinadas circunstancias y determinados rubros se paguen en especie. Por ejemplo, que el alimentante pague la obra social. Es decir, podría algún rubro de la prestación alimentaria pagar en especie o pagarlo el alimentante. Pero eso es una excepción. ¿Por qué digo una excepción y es importante esto? Porque muchas veces el alimentante dice, no, no, yo voy a hacer las compras o esto, lo otro, y le voy a dar, pero yo le tengo que dar para comer. No, no. La jurisprudencia en esto siempre ha convalidado, y creo correctamente, de que la obligación es, en principio, en dinero. Por lo tanto, yo no puedo controlar o decir, bueno, yo voy a comprar para que sea más barato conseguir en tal lugar, en tal otro. No, no. Para evitar toda esa situación, digamos, de control y de limitación del manejo de los fondos por parte del alimentado. Entonces, en principio, tiene que ser en dinero. Y excepcionalmente, ya sea algún rubro u otro rubro, cuando en especie y sea conveniente o acorde a esta circunstancia, se autoriza eso. En cambio, en la compensación económica es mucho más abierta. Porque la ley establece tres, digamos, tres. La tercera, que es la más importante. La primera, que sería como los alimentos, en dinero. La segunda, con el usufructo de algún bien. Y la tercera, que es la más importante, de cualquier otra forma, que las partes o el juez convengan o acuerden o decida el juez. Y acá me detengo en esto porque acá sí es importante que todavía los litigantes y la justicia han asociado erróneamente la idea de la compensación económica bajo la primera modalidad. Si uno ve las demandas, en general dice, bueno, vamos a cuantificar 100 pesos, 200 pesos o 300 pesos. Ese es un error por una cuestión
general y una cuestión específica. La cuestión general es porque la ley me da opciones de que yo pueda pagar de cualquier otra forma, libre, teniendo en cuenta las particularidades del caso. Pues ahí cada cosa, no necesariamente en dinero. Y el segundo argumento que tiene que ver con nuestro país, y en particular en todos estos años, y siempre en general, a veces un poco más, un poco menos, es el problema de la devaluación y del valor del dinero, porque cuando estamos hablando de dinero, estamos hablando de El pesos. valor del dinero. Claro. Entonces, acá el punto es importante porque si yo voy al dinero, le conviene al deudor. Porque por más alto que sea el monto, Si es no del podemos poner un dinero. monto sin ningún tipo de... Claro. Claro. Entonces, si la compensación es para equilibrar ese desequilibrio manifiesto, distinto alimento, porque yo necesito 50 pesos para vivir este mes. Entonces, ahí sí, es claro, dame los 50, voy a satisfacer mi necesidad este mes. Y está previsto para esa idea. La compensación económica está prevista con una vigencia temporal más lejana, digamos, no para un mes, 2 meses, sino para ese desequilibrio que ocasionó, de tal manera que esa persona pueda reinsertarse, sí se puede reinsertar nuevamente y tener autonomía en este sentido. Entonces, el dinero es el peor escenario. Y es a lo que va en general el acreedor, el abogado a pedir erróneamente, porque ahí lo relaciona con daño y perjuicio. Porque en daño y perjuicio, sí, yo cuando hago una demanda de daño y perjuicio, no le puedo decir que me pague un auto. No, no, daño y perjuicio es 100 pesos, 200, 300, 400, 500. En la compensación económica hay que ver la necesidad. Entonces, a lo mejor a mí me conviene que me dé una casa. ¿Por qué me conviene en especie? ¿Por qué me conviene que me dé una casa? Porque es el valor real. Y porque me lo da en entrega única. Y porque yo hago lo que quiero. Vendo, alquilo, voy a vivir, lo que sea. Voy a otro ejemplo. Para la persona, en la compensación económica, lo mejor importante es decirle, no, no, vos me vas a pagar entre los rubros o el rubro. Mi problema es la vivienda. Entonces vos tenés que hacerte cargo de 5 años de alquiler de la vivienda. Eso es más efectivo que le dé dinero. Porque si me da dinero, voy a alquilar al mes 2, al mes 3, al mes 4, al mes 5, esa plata ya no me alcanza. Y aunque me haya pagado ya. Entonces, yo tengo que ver, y teniendo en cuenta las particularidades del caso, ¿qué le pido? Y de última al dinero. Hay casos que la persona necesita, ¿no? Pero digamos, lo que yo tengo que ver es que eso que me da me sirva hacia el futuro. Entonces, hoy el dinero en pesos, ¿qué hago yo con esos pesos? Mañana me tengo que salir de esos pesos. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner un plazo fijo. Vamos a suponer esto, 8 millones que era antes, ahora poner 30 millones. Vamos a suponer 50 millones. Logramos un pago único. 50 millones de pesos. Me deposita hoy en el banco 50 millones de pesos. ¿Qué hago yo con 50 millones de pesos? Claro, uno dice, dámelo a mí, va a ver cómo. Acá en este caso, lo que estamos diciendo es que esa persona tiene que buscar una reinversión. Porque, digamos, si quiere que le dure esos 150 millones de pesos, rápidamente tiene que salir de eso. Lo cual significa que esa persona tiene que tener conocimiento, aptitud, etcétera. Y muchas veces dice, no, yo no sé, lo dejo en un plazo fijo. Y dentro de un año tiene el 30%. Entonces, acá digo, esto es importante, porque en la compensación económica, cuanto más es, más me conviene que sea en especie. Porque generalmente el deudor tiene. Y aunque el deudor no quiera pagar, porque yo le digo, no, yo quiero un departamento. Claro, el deudor me va a decir, no, 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 yo lo voy a pagar en pesos. Ahí es importante porque esa determinación ante el disenso, si hay acuerdo, no hay ningún problema, porque si el deudor me dice, sí, yo te pago el departamento, no hay acuerdo, no hay discusión. Pero si el deudor no quiere pagar, que es lo que no va a querer pagar, porque quiere pagar en dinero, en pesos. El juez tiene la facultad
de hacerle pagar de esa forma. Porque yo voy al juez y le digo, no, mire, a mí me da 50 millones de pesos y no sé qué hacer yo con 50 millones de pesos. Yo necesito una vivienda. Él tiene cinco departamentos, que me dé un departamento. Y el juez Sí. va a hacer lugar eso, seguro. Hubo un par de fallos, no muchos igual, pero hubo un par de fallos en donde se fijó la compensación económica en base a porcentajes de bienes existentes. Los que yo recuerdo era de convivientes, Sí. de los que yo recuerde por lo menos. Pero bueno, son alternativas no para pensar, porque, por ejemplo, acá hay una pregunta que está relacionado con esto que venimos hablando de Celia Ayala, y dice que si hay un monto determinado para la compensación económica, bueno, esto que venimos hablando, no hay un monto determinado para la compensación económica. Por empezar, que la compensación económica, como venimos hablando, tiene que ver con la compensación económica de cada cónyuge o de cada conviviente, entonces, con todas estas cuestiones que venimos analizando. Ahora, lo que sí pregunta, que no lo mencionamos aún, es ¿y cuánto tiempo tengo para pedir? Bueno, acá en lo que es compensación económica, sí es importante cuánto tiempo tengo para pedir el tema de la caducidad que viene establecida por la ley, que también es distinto según el matrimonio o la convivencia, porque es 6 meses desde la sentencia de divorcio. Y en la convivencia, 6 meses desde el cese. Y es un plazo de caducidad. Entonces, esto también es importante tenerlo presente. Más allá de que viene viendo alguna jurisprudencia con planteos de inconstitucionalidad, con el análisis de la caducidad, pero es un plazo de caducidad y no de prescripción. Entonces, atentos y me parece que es importante tenerlo presente. Sobre todo porque en la práctica, por el tema de caducidad, hay muchos casos, sobre todo de convivientes, que perdieron el derecho, porque plantearon la Claro, acción sí. después de los 6 meses. O sea, es una problemática en profundidad que uno habría que analizarlo y no es el caso específicamente, Justo pero hoy uno hubiera. comentaste vos, Junín. Claro, Junín uno, había tenido un caso claro, tiene que el de fallo de la Suprema, caducidad. que terminó en la Suprema Corte, que revocó ese fallo con perspectiva de género y le dio la legitimación activa, pero justamente el fallo este que vos decís de Junín, que otro, ¿no? De este que dije, era un Sí, caso otro, que justo me. la Cámara había aplicado el 525, la caducidad de los 6 meses, porque planteó después de los 6 meses la acción. Eso hay muchos casos y que quedan en el camino. Ese problema no tiene alimento. Porque claramente en alimentos no hay caducidad, ¿cierto? O sea, la ley Claro, no exactamente. establece que el Es una gran cónyuge, diferencia. claro. Los alimentos yo los puedo pedir en cualquier momento, digamos, no hay un plazo temporal respecto de un determinado hecho, con lo cual no se presenta ese inconveniente, digamos, de si lo presento en tiempo o en forma, ¿no? Los alimentos. La compensación económica sí es un problema porque este plazo de caducidad es muy reducido y obviamente para iniciar la acción tiene que ser casi inmediatamente de producido el hecho, sobre todo en la convivencia, porque en el matrimonio, en el caso del divorcio, no hay tanto problema. Porque el plazo comienza a correrse, si bien es igual caducidad y los dos tienen 6 meses, en el divorcio empieza, en el matrimonio empieza a correr a partir de la sentencia de divorcio. Y entonces la parte generalmente ya está asesorada, porque el divorcio es un juicio. Entonces normalmente el abogado o la abogada le dice qué es lo que puede pedir o no pedir. Entonces, cuando empieza a correr el plazo, ya sabe de la compensación. Es más, muchas veces lo manifiesta incluso en la propuesta o en el convenio regulador, ya durante el juicio. Si ya está informada, porque obviamente en el juicio de divorcio tiene un abogado, una abogada y le asesora acerca de sus derechos. En la unión convivencial, en cambio, como el plazo empieza a correr a partir del cese, no está informado. Entonces, cuando la persona va a informarse muchas veces, asesorarse en este caso, lo hace
después de los 6 meses, o casi en ese tiempo, y cuando se presenta es tardío. O sea, ese es un problema bastante grave si tenemos en cuenta la cantidad de casos en la práctica que se ha aplicado la caducidad en la situación de la unión convivencial, ¿no? Pues hay una pregunta que dice que de Nancy Beatriz, si es viable una compensación económica a un ex cónyuge que debe alimento a sus hijos. A ver, yo ahí, en mi opinión, estamos hablando de dos situaciones distintas. Más allá de que pueda ser o utilizarse un parámetro el motivo de ser un incumplidor alimentario. Pero son dos cosas distintas, porque lo que hay que probar en la compensación económica es el desequilibrio. No vas a probar el incumplimiento de la cuota alimentaria, que son dos cuestiones distintas en cuanto a la prueba. ¿Qué es lo que tenemos que probar en la compensación? El desequilibrio económico que le produjo, por eso yo remarqué al principio de la clase, la línea temporal, que le produjo. Y toda esa línea temporal, digo, desde cómo ingresó una persona a la convivencia, al matrimonio, a cómo quedó en el momento del cese a miras a futuro. No es que no sea viable, sino que obviamente si está ese desequilibrio, va a ser viable, pero no para compensar la deuda alimentaria. No sé si me explico. Doctor, no sé si quiere agregar algo al respecto. Sí. Por eso son situaciones exactamente distintas, Claro. no hay que confundir con eso. Hay también una cuestión que difiere los alimentos con la compensación económica y que tiene que ver con la prueba, porque la prueba en el juicio de alimentos es probar, obviamente, la necesidad del alimentado y la capacidad económica del alimentante. Y sobre esa base está estructurado el juicio de alimentos. O sea, yo tengo que probar la necesidad del alimentado o el vínculo, en el caso tratándose de los hijos, pero fundamentalmente la capacidad económica del alimentante, porque eso va a estar vinculado con, no solamente con la viabilidad, sino particularmente con el cuánto. En el caso de la compensación económica, fíjense que si bien es importante, obviamente, la capacidad económica, lo que acá estamos diciendo, de que para producir ese desequilibrio, acá viene un factor muy importante por la cual muchas veces se rechaza la compensación económica, porque la prueba en el juicio de compensación económica es, y que tiene mucho que ver con las pautas, los roles. Porque hay muchos que se divorciaron o cesó la unión convivencial y le piden una compensación económica. No, no, eso no es así, ¿eh? Es decir, yo tengo que alegar y probar esa circunstancia de los roles porque es lo que me va a dar a mí la base y el reconocimiento de la compensación económica de lo que estamos hablando. Es decir, el crecimiento económico de esa persona, el empobrecimiento y la relación causal, esto que hablábamos hoy en el artículo, la relación causal de esa evolución desde que se inició hasta que terminó esa unión. Porque a lo mejor esa capacidad económica la adquirió antes de la unión. Entonces, Claro, por eso es importante claro. ver, En alimentos exacto. no importa, porque en alimentos yo puedo tener capacidad económica hace 50 años. No importa. No es que yo tuve que haberlo adquirido ahí durante la unión en alimentos. Claro, Basta la exactamente. capacidad económica del alimentante. Pero en compensación económica, si bien es lógico que el deudor tiene que tener capacidad económica, lo que importa es de dónde yo saqué esto o cómo evolucionó. Y ahí es donde a veces falla la prueba por parte de los abogados porque no prueban esto. Y entonces es más fácil rechazarlo, ¿cierto?
Exacto. Fíjense que cuando hablamos de alimentos, una cosa es como mencionábamos hoy, cuando hablamos de alimentos, los alimentos no son solo los alimentos entre cónyuges, sino también tenemos toda la institución alimentaria, parientes y demás. Pero ahora adentrándonos a los alimentos entre cónyuges, porque no está previsto, como decíamos hoy, para los convivientes, ¿cuándo es viable el alimento? Porque lo traigo a colación de una de las preguntas que decían, ¿qué es más conveniente? ¿Pedir compensación económica o pedir alimentos? Bueno, en realidad eso va a depender del caso particular. ¿Qué es lo que conviene? ¿Si alimentos o compensación económica? Digo, pero entonces para analizarlo, ¿qué es lo que tengo que probar en los alimentos de todas estas cuestiones que venimos hablando? Pero, porque son... Lo primero que tenemos que ver, bueno, en causa en los alimentos, lo encuadro, quiero decir, puedo encuadrarlo en alimentos, a este caso lo puedo encuadrar, ¿cuándo encuadro un caso de alimentos? Recordemos que por el 434 del Código Civil y Comercial de la Nación se establecen lo que es los alimentos posteriores al divorcio. Los alimentos posteriores al divorcio son limitados a los requisitos que establece la ley, y qué es eso lo que tenemos que probar. Lo que dice el 434 tenemos que probar para acceder a la cuota alimentaria. Ya que estuvimos hablando mucho de la compensación, y ahora me remarco específicamente alimentos para hacer esta comparativa. El artículo 434 dice, a favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio, con lo cual esto es lo que voy a tener que probar en los alimentos, una enfermedad que sea grave, dice grave, con lo cual es una enfermedad, cuando hablamos de enfermedad grave, es amplio, ¿no? El concepto de grave, preexistente al divorcio, que le impide autosustentarse. Entonces, esto es lo que yo voy a tener que, este estado de necesidad y esta enfermedad es lo que tengo que probar en el juicio de alimentos entre cónyuges. Si el alimentante fallece, la obligación se transmite a sus herederos. Entonces, esto es lo que yo tengo que probar en los alimentos y el inciso B dice, a favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos. Entonces, este estado de necesidad es lo que yo tengo que probar. Ahora también a colación también les traigo este artículo porque también preguntaban si se podían pedir compensaciones y alimentos de manera conjunta, creo ahora voy a chequear bien la pregunta. Pero atentos, porque también lo que dice el 434, dice, la obligación no puede tener una duración, bueno, superior al número de años que duró el matrimonio y no procede a favor del que recibe la compensación económica. Entonces, si ya tenemos fijado una compensación económica, no podemos después pedir una cuota alimentaria del 434, ¿no? Como una de las preguntas que Sí, ahí, el, hacían sí en el chat. ahí hay que aclarar una situación porque el sentido del legislador, expresado incluso en los fundamentos del código, es que estamos hablando en esta hipótesis, ¿no? Del divorciado. Es Claro, exacto. establecer una incompatibilidad entre estas dos instituciones. De manera tal que el divorciado, luego del divorcio, pida, elija o compensación económica o alimentos de toda necesidad, inciso B. Ese era el sentido o es el sentido de la... Después uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero el tema es que no esté recibiendo a esa persona o que no tenga alimentos de toda necesidad y compensación económica. Ahora, la jurisprudencia en estos años, en algunos casos, ha encontrado una solución para salir de esta literalidad, en realidad, o del fundamento, no de la literalidad, sino del fundamento. Porque muchas veces en los alimentos, que esta es otra diferencia clave con la compensación económica, en los alimentos yo obtengo lo que obtengo, incluso en como cuota provisoria, inmediatamente. O Claro, sea, una yo cosa me es voy lo a un juicio de provisorio. alimentos, claro, porque como tiene en cuenta la necesidad, yo tengo que comer este mes.
Entonces no es decir, bueno, espera a Exactamente. ver 2 años a ver cuánto te queda. El En alimento cambio, provisorio es provisorio, justamente. claro, que después puede variar, ¿sí? Pero todos los meses yo ya tengo inmediatamente. En la compensación económica es un juicio. Ahí sería como daños y perjuicios. O sea, yo tengo que hacer un juicio para ver si me tiene que pagar 100 pesos. Ahí sería como un juicio de daños y perjuicios, vamos a poner, digo, en este sentido. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema práctico que se ha presentado? Que muchas veces yo me asesoro, va la cónyuge, se asesora y dice, bueno, yo no tengo recursos y no tengo posibilidad de procurármelo corto plazo por mí mismo. Pero a su vez, estos 10 años del matrimonio yo me dediqué a las tareas del hogar. O sea, entonces el abogado le dice, bueno, usted puede pedir o tiene factibilidad para pedir alimento de toda necesidad y compensación económica. Pero, le dice, usted tiene que pedir una de las dos porque no puede las dos. Entonces le va a decir la persona, ¿qué me conviene a mí? Bueno, vamos a ver. Los alimentos de toda necesidad, justamente un monto mínimo de toda necesidad para la subsistencia. Y además tiene un límite temporal de la duración del matrimonio. Si ese matrimonio duró 2 años, yo voy a estar recibiendo alimento eventualmente por 2 años, como máximo. ¿Y la compensación económica? Bueno. Puede ser que ahí en ese caso, en esos 2 años, haya habido un crecimiento patrimonial muy importante. Entonces a mí me conviene pedir una compensación económica. Ahora, ¿cuál es el problema práctico que se ha presentado? Dice, bueno, vamos, ¿cuánto es la compensación económica? Ahí, 50 millones. Oye, vamos a pedir una compensación económica. Perfecto. Entonces, le dice, bueno, ¿y qué hay que hacer? Un juicio de compensación económica. ¿Y cuánto puede tardar esto? Puede tardar 2 años, 3 años, según el caso, el juicio. No, pero ¿sabe qué, doctor? Yo necesito para comer, para subsistir. Justamente yo no puedo esperar 2 años, 3 años, aunque sea un monto importantísimo. Yo no tengo un pariente, amigo, conocido que me ma mantenga o que me dé la posibilidad de tener ingresos este mes, etc. Entonces, en esa situación fáctica, la cónyuge va a estar obligada a ir a alimentos y a renunciar a la compensación económica, porque los alimentos cobra ahora, aunque sea 2 pesos, cobra ahora. Es decir, bueno, yo tengo que solucionar mi problema ahora, primero. Para que eso pueda ser una opción real, la jurisprudencia le ha encontrado una salida de algunos fallos. Porque vuelvo a repetir, en principio el criterio general es que, bueno, después yo del divorcio pido o alimento de toda necesidad o compensación económica. Entonces la jurisprudencia dice, no, usted optó por compensación económica, sí, entonces inicia el juicio. Pero, como el juicio tarda, puede tardar 2 años, 3 años en otros casos, hasta que quede firme, etc. Le permite que pueda plantear, que pueda pedir, perdón, una cuota alimentaria provisoria. Provisoria, digo, porque es inventado por la jurisprudencia. ¿Por qué provisoria? Porque los alimentos después del divorcio son los llamados definitivos, alimentos provisorios durante el juicio de divorcio, en este Claro, mientras se caso. sustancia el juicio. Claro. Pero la jurisprudencia, en algunos casos, ha hecho lugar a lo que se llama una cuota alimentaria provisoria con media cautelar, hasta la sentencia de compensación económica, en principio. ¿Por qué digo en principio? Porque si la sentencia de compensación económica rechaza la compensación económica, entonces se convierte en definitiva, sigue cobrando alimentos. No hay ninguna incompatibilidad. Yo estaba cobrando alimentos y sigo cobrando alimentos. Y si el juicio de compensación económica prospera, entonces, ahí de pleno derecho, cesa la cuota alimentaria provisoria. Y entonces, el argumento de la jurisprudencia es que el artículo, ahí está el artículo, ¿no? Transcripto para leerlo,
se basa en una literalidad que no fue el sentido de la norma, Claro, el cuando dice, 434. claro, cuando dice, y no procede a favor del que recibe la compensación económica. Entonces dice, no, no hay acá incompatibilidad porque yo, mientras estaba cobrando alimento, no estaba cobrando compensación económica. Cuando cobré la compensación económica, que es lo que yo elegí, entonces ahí cesan los alimentos, estos llamados provisionales. Y entonces ahí más o menos le da la opción de poder elegir el juicio de compensación económica. Pero eso, digo, no está en la ley y es algunos fallos jurisprudenciales, ¿no? Como Claro, para. exactamente. Hay bastantes fallos de hay bastantes y sí, fallos de juicios de compensación económica en donde se fijaron primero alimentos provisorios. De eso van a encontrar mucha jurisprudencia en donde vienen fijándolo de esa manera. Es decir, el planteo estaría, o las posibilidades, es voy por compensación económica y pido alimentos provisorios, o voy por alimentos y también puedo pedir los alimentos provisorios. Cuando se habla acá de los alimentos, tiene que ver con el juicio de alimentos. Es decir, que si tengo fijada la compensación económica, no puedo iniciar el juicio de alimentos del 434. No es la situación que dice el doctor, que hay bastante jurisprudencia en donde hay alimentos provisorios fijados. Y pregunta acá Sí. Valeria, ya que terminamos este tema, si se descuentan los alimentos provisorios. En realidad No, no, justamente. ese es un tema que se planteó por parte del deudor Claro. cuando dice, bueno, a mí, perfecto, me fijaron una compensación económica, 100 pesos. Dice, pero yo le venía pagando, le pagué 30 pesos de alimentos provisorios, entonces yo creo que se me descuente. Yo tengo que pagar 100, compensación económica, pero ya pagué 30, dice el deudor. Y ahí la jurisprudencia ha rechazado alegando de que son dos fuentes distintas. Una cosa es alimentos y otra compensación económica. Por lo tanto, para la jurisprudencia, hasta acá, ¿no es cierto? No correspondería deducir ese monto. Hasta acá digo los casos que se han resuelto en ese sentido. Hay también una cuestión paralela a esta e independiente, vinculada pero independiente, que tampoco prevé la ley en compensación económica, que de alguna manera lo podría acercar un poco al alimento si lo hubiera previsto, es que no permite, que es una de las cuestiones que algunos fallos han admitido, que no permite adelantos como medida cautelar de la Claro, eso compensación también es económica. otra cuestión Claro. de Entonces, compensación, no como alimento, sino como claro. adelanto de compensación. Entonces, yo en lugar de pedir alimentos, digo, no, no, la compensación, inicié el juicio de compensación económica. Pero, dada la prueba, la verosimilitud de la prueba, seguro que va a haber una compensación económica en el caso concreto que estoy diciendo. Entonces lo que yo pido es que se me den adelanto como medidas cautelares. Eso algunos fallos admitieron, pero no está en la ley, no está reconocido. Que de alguna manera sería también un paliativo para, para que, sobre todo el conviviente, esto es muy importante para el conviviente, porque el cónyuge, lo que acá estamos diciendo hasta acá, de alimentos, elegir el 434 para el cónyuge, porque el cónyuge puede tener alimento o poder elegir entre alimento y compensación económica. En la unión convivencial, ojo, solamente tiene compensación económica, no tiene alimento. Entonces ahí está obligada la conviviente a decir, bueno, yo tengo que recibir 50 millones de pesos, bárbaro. Vamos a probar esto, perfecto. ¿Y cuándo vamos a cobrar? Y dentro de 3 años. ¿Y cómo hago yo para mantenerme 3 años? Es un problema ese. ¿Problema qué es? Que no tiene alimento. Segundo, que no tiene por ley adelanto. Y tercero, lo que es más importante, y esto es verdaderamente lo que el legislador no tuvo en mira
para poner en claro, bueno, si hubiera tenido la perspectiva de género, es que en esos años hay toda una negociación. Entonces, el deudor, el abogado, el deudor le va a decir, usted tiene que pagar 50 millones, más o menos. Él sabe que tiene que pagar 50 millones. Entonces, ¿qué va a hacer el deudor? Va a dilatar el proceso, ni hablar, apelar, para ofrecerle menos. Y como la persona no tiene medios, el primer mes le va a decir, no, 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 50, me dijo mi abogado. Yo te ofrezco 30. No, 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 no. El primer mes, el segundo mes, el tercer mes, al año, le dice, arreglemos esto y dame lo que quiera. Porque en las condiciones que va a negociar, sabe que tiene que esperar y no tiene recursos. Entonces no tiene posibilidad real de ir a negociar. Que bienvenido sea la negociación, digo. Ojalá que haya un acuerdo, pero el acuerdo tiene que ser sobre más o menos sobre circunstancias de igualdad de las partes. Y entonces se agrava porque muchas veces le termina dando mucho menos, no porque no sepa que no tiene más para cobrar, sino porque tiene que esperar, y después hay que ver cómo le paga, la forma de pago, etc. Es un problema hoy para la conviviente. Exacto. Después, Josefina pregunta para que, hablando de la compensación económica entre convivientes, para que prospere sí o sí es necesario que esa unión esté inscripta. Bueno, con respecto a No, no. esto, tampoco hay que, claro, exacto, no hay que confundir lo que es la inscripción con lo que es los requisitos, o sea, con que se esté dentro de una unión convivencial. Cuando hablamos de la inscripción, las uniones convivenciales es a los fines probatorios, hay una parte que puede, hay una contradicción, pero no con respecto a compensación económica. Para reclamar compensación económica, la convivencia no necesariamente tiene que estar inscripta, sí tiene que cumplir los requisitos de la unión Claro. convivencial, pero no está inscripta, no es necesario. Claro, esto de compensación económica, cuando hablamos de los convivientes, pueden pedirlo tanto las uniones convivenciales registradas como las uniones convivenciales no registradas o de hecho, ¿no? Es aplicable para o sea, para los dos casos. Ahora, hay otra diferencia que también con el tiempo va a ser un problema, que no se haya establecido expresamente en relación a la compensación económica, una diferencia importante con los alimentos. Porque en los alimentos, como dijimos, la cuota alimentaria que es fijada puede ser aumentada o reducida, el monto. Pero en alimentos, en todas las fuentes alimentarias, cualquiera sea, y en este caso respecto de cónyuge, por ejemplo, los alimentos en el derecho argentino tienen causales de extinción. O sea, causales propias o específicas de extinción de la obligación alimentaria. Claro. Y por lo tanto ahí va a depender de la fuente de los alimentos, a ver cuál es la extinción que se establece o puede establecerse e invocarse en cada caso. De Eso los por un lado. alimentos, justo se los puse ahí en la filmina. Sí, ahí siempre la ley ha previsto causales de extinción propia o específica de los alimentos. Ahora, en la compensación económica, tanto en el matrimonio como en la unión convivencial, la ley no establece causales de extinción. Y entonces la pregunta en doctrina, todavía no planteado en casos jurisprudenciales o precedentes que puedan tomarse de referencia, es, o la gran discusión hoy en doctrina, es si la compensación económica por alguna circunstancia se puede extinguir. Aclaro, acá cuando está pendiente el pago, no lo que ya se cobró, ¿no es cierto? Pero vamos a suponer, Claro. me estableció una compensación económica para pagar a 3 años. Muy bien. En el año uno, el acreedor alega determinadas circunstancias o el deudor alega determinadas circunstancias.
que se modificó esencialmente. ¿Se puede extinguir? La mayoría en doctrina dice que no tiene extinción la compensación económica. Digo esto porque en la legislación extranjera sí hay causales de extinción de la compensación económica, excepcionales, pero los hay. Formalmente en la ley argentina no hay causales de extinción. Entonces, la pregunta o la discusión es si podría plantearse la extinción o no. Y eso queda abierto, Claro, esa eso todavía discusión. no se ha planteado Claro, no se y ha nos planteado. surge expresamente de la ley como si de los alimentos que, bueno, como se los pongo ahí, cesan, desapareció la causa que motivó la fijación del alimento, si la persona beneficiada contrae matrimonio vive en una unión convivencial o en las causales de indignidad. Y acá Ahora, sí el puede tema es. tener, claro, y acá sí puede tener o va a tener seguro, más allá de esa discusión general de la extinción, una hipótesis en particular, que ahí sí hace mucho más subjetivo todo esto. En la, cuando, en la, cuando muere el deudor, pareciera que no hay problema porque la sucesión va a tener que prever la forma de condicionar. A mí, es decir, yo fui condenado a pagarle a mi cónyuge, a mi conviviente, 100 pesos. Le estoy pagando y fallece el deudor. Le queda pagar 70 pesos. Ahí parece, de acuerdo a la doctrina, que eso, la sucesión tiene que pagar. O sea, siempre estamos hablando de una sucesión. Este solvente tiene que ver cómo continuar, porque una deuda que tiene respecto de su ex cónyuge o ex conviviente. Ahí no habría mayor conflicto. El conflicto se suscita más cuando se muere el acreedor. Es decir, ese monto que falta pagar, los herederos pueden Ya reclamar fijado. o se extingue. Porque ahí en la legislación extranjera algunas veces se extinguen. Bueno, ese, por ejemplo, es una situación que se va a plantear seguramente y ahí va a quedar abierta la discusión en esta Claro. situación particular, más allá de otros casos, ¿no es cierto? De otras situaciones, porque en la legislación extranjera lo que se prevé, que acá en principio no estaría dado, es que por alguna circunstancia futura, por ejemplo, el acreedor reciba una herencia o tenga un patrimonio importante adquirido con posterioridad. En algunas legislaciones puede hacer cesar. Acá en principio no. Es decir, no importa la variación del acreedor o del deudor y por lo tanto no tendría causal de cesación, de extinción o cesación prevista por la ley y la doctrina mayoría, por mayoría hasta acá, entiende que no se extingue por ninguna razón. Pero digo, eso habrá que ver porque después casos particulares, excepcionales, que pueden llegar a plantearse en este contexto. Ahora, otra cuestión vinculada a este, independiente, más conflictiva todavía que se va a presentar en la práctica, que sí prevé los alimentos y no prevé la compensación económica, la ley, digo, es la modificación o variación. Decir, en los alimentos no hay ninguna discusión, porque a mí me fijaron para el mes de agosto 10 pesos. Está claro que en septiembre puede ser 13 o 7, es decir, puede variar todos los meses. A través de un incidente de aumento o reducción, la cuota alimentaria es para ese mes. Mientras no se modifica, sigue siendo así, pero se puede variar. Ahí no hay ninguna discusión, digamos, en alimentos. La discusión está en la compensación económica. A mí el juez me fijó una compensación económica de 100 pesos. Si hay un pago entrega única, no hay ningún problema porque está. Pero cuando está dado por periodo de tiempo,
La pregunta es si durante el cumplimiento de la prestación, de la obligación en realidad, pueden haber circunstancias internas o externas a las partes por la cual alguna de ellas se presente y pida una modificación. Eso lo prevé en algunos casos la legislación extranjera. El derecho argentino no. Y ahí también se abre este problema porque la jurisprudencia, cuanto más largo sea el plazo, mayor posibilidad hay que se plantee esta modificación. Y más allá que el juez admita o no admita, los planteos van a estar. Porque como la ley no dice nada, la mayoría dice, no, no, no se puede modificar. Pero hay un sector doctrinario que dice, sí, en Claro, es que no dice circunstancias nada la ley. excepcionales. En circunstancias excepcionales sí se puede modificar. Esa es una discusión que también en la jurisprudencia se va a plantear desde el punto de vista práctico, digamos. Sobre todo cuando es cuanto mayor sea el plazo. Porque, digo, en cuanto a esto de la modificación, que es importante, el alimentante tiene que pagar, perdón, el deudor tiene que pagar 50 millones por 3 años. Entonces dice, bueno, yo le puedo pagar 2 millones por mes, porque yo tengo una profesión, un trabajo, que cobro 7 millones por mes. Entonces, de acuerdo a esto, incluso hacemos un acuerdo, o lo fija el juez, yo le voy a pagar 2 millones por mes. Perfecto. A los 4 meses, yo, deudor, digo, mire, yo tengo capacidad económica, tengo patrimonio, pero no puedo pagarle ahora 2 millones por mes porque dejé de tener ese ingreso. Es decir, yo quiero redefinir la forma de pago. Es un problema, porque eso se va a plantear. Legalmente no está Claro. previsto. Exacto. Sí, esa es una discusión que puede darse. Y bueno, con respecto después a alimento, estaba viendo Rosana Elda Chindamo puso, ¿puede fijarse una cláusula penal de aumento de cuota alimentaria cada 6 meses de acuerdo a INDEC? En realidad hay alguna, bueno, está habiendo jurisprudencia de algunos juzgados en donde están fijando actualización en base al índice del consumidor. Formas de, bueno, justamente lo que hablábamos hoy, de paliar un poco el tema de la inflación que tenemos y que el monto fijado para este mes, ya el mes que viene, no sirve. ¿Hay alguna, con respecto a lo que planteas, hay jurisprudencia que viene haciéndolo? Si bien estaba esa cuestión de no poder indexar, esto se fue superando, porque ya ni siquiera estamos hablando de una indexación en sí, sino que Sí, estamos hablando de que ya no sirve para el mes que viene claro. la cuota alimentaria, en el sentido con lo que implica la cuota alimentaria, que es lo que yo necesito para vivir mes a mes. Entonces, en alimentos estamos hablando. Sí, eso siempre en épocas como ahora hay toda una Sí. problemática Es respecto de posible. eso porque yo no puedo plantear incidente todos los meses. Claro, exactamente. Entonces, Entonces se está viendo, así que sí, algún. tranquilamente sí. Claro, algún recurso tendría que haber Sí, para. con el índice admitido es el índice del consumidor, el del INDEC, al menos eso es lo que yo Claro. estuve viendo. Creo que había uno más, pero en la mayoría estoy hablando. Después Ahí pregunta se. Emilce. Sí. Sí, si querés, No, digo, hay adelante. algunos, si, bueno, pregunta, si hay pregunta por ahí o que se habiliten en el micrófono. Ah, bueno, dale, sí, Hay. querés que se habiliten, por Sí, supuesto. sí. Hay varias, pero Antes de la sí. pregunta, nosotros subimos distintos tipos de actividades, tanto de graduado en la facultad o fuera de la facultad, de familia y asociaciones, que le pueda interesar, que están en mi Instagram, es nestor.e.solari, que ahí subimos siempre información respecto a actividades en relación a familia y asociaciones, muchas de la facultad.
que le puedan interesar, o ya sea en forma virtual o presencial, ¿no? Pero digo, de habilitarse el micrófono, algunos, si quiere hacer una pregunta, Teléfono. más Dale, directa, Néstor, sí. yo me encargo de pedir el carro. Perdón, discúlpame, te Sí. interrumpo. ¿Habilitamos los micrófonos? Sí. Sí. Dale, entonces le damos la palabra a Laura. Laura. Previamente, perdón, antes de la pregunta quería cerrar con esta, con una diferencia que también es importante respecto de alimento y compensación económica, que tiene que ver con el carácter impositivo. Si está alcanzado por el carácter impositivo, alimentos no hay ningún problema, pero la duda es con respecto a impuesto a las ganancias, ¿verdad? Con respecto a compensación económica cuando es un monto muy importante. Eso no lo define la ley, yo creo que tendría que prever el legislador que quede excluido expresamente, porque obviamente la naturaleza hace que no pueda estar alcanzado en realidad, pero bueno, legalmente hay muchos que dicen que sí está alcanzado por el impuesto a las ganancias. Sí. Sí. Hola. Sí. Sí, hago la pregunta rapidito porque el internet me está jugando una mala pasada. Sí. Respecto a, si bien no hay nada regulado sobre exclusión de la compensación, tampoco considero que haya una norma que la prohíbe. Claro, por eso digo, ¿Cierto? ahí se abre toda una discusión Por porque... lo cual, por ejemplo, un supuesto que yo había puesto, lo había escrito, es, por ejemplo, ¿qué pasa cuando porque la compensación tiene como razón de ser una función reparadora, o sea, un Sí. desequilibrio económico que se da. Entonces, ¿qué Sí. pasa si, por ejemplo, hay un caso en donde, habiendo sentencia no firme, se descubre que la compensada tenía, por ejemplo, bienes propios que ocultó a la sociedad conyugal, ¿sí? Posesiones, por ejemplo, y que hace prescripción adquisitiva posterior a la sentencia de divorcio? Ahí habría un desvelo de Sí, esa situación pero que no existiría. por eso, a ver, acá es importante algo cuando dijimos del comienzo que y no es arbitrario esa situación, que la jurisprudencia lo va a tener que profundizar. Cuando nosotros decimos que la compensación económica es o tiene una naturaleza sui generis, porque hay diferencias y similitudes con otras instituciones. Y entonces, cuando la ley no, acá el problema cuál es, cuando hablamos de la naturaleza jurídica de una institución, en el derecho en general, ¿de qué estamos hablando? Que cuando la ley no prevé expresamente una solución de esa institución, ¿qué figura podemos analógicamente aplicar? De eso se trata. Cuando hablamos de la naturaleza jurídica, decimos subsidiariamente podríamos asimilar las normas previstas, etcétera, etcétera. Llevado eso a este tema, como en tantos otros, la naturaleza estaría más cerca legalmente, ¿no? Así como nació la compensación económica en el mundo, a los daños y perjuicios que los alimentos. Ahí le daría argumento de decir, no, esto no se puede modificar. A ver, en daños y perjuicios, en una reparación por daño, por la responsabilidad civil, a mí me fijan 100 pesos. Es 100 pesos. Yo no puedo decir después de 7 meses, sino ahora que me pagues 120. ¿Está claro? Muy bien. En alimentos es exactamente opuesto. Porque en alimentos la naturaleza es por mes. Y como decía hoy al comienzo, cada prestación es una obligación nueva. Es una nueva obligación. Entonces, si yo pagué 10 cuotas de alimentos, son 10 obligaciones distintas. Sí, tanto la cada Bueno. necesidad. Bien, entonces, eso está claro por ley en esas instituciones. Entonces, la compensación económica en el derecho argentino, sí en la legislación extranjera, no dice si se puede modificar el monto de la sentencia condenatoria de compensación económica. No dice nada. Entonces, ahí se abre la pregunta, que no es intrascendente, porque un juez cuando le suelo va a decir, bueno, yo esto lo emparento más con daños y perjuicios o con alimentos, porque ahí va a estar la respuesta. Y por lo tanto, uno puede decir una cosa y otra otra. Por eso digo que es importante esto, porque al tener muchas lagunas en el sentido del régimen,
Eso se va a ir abriendo camino e inexorablemente se va a plantear. Y seguramente la jurisprudencia, va a haber jurisprudencia que diga una cosa y otra que diga otra. ¿Está? Por eso digo, todo es válido en este contexto. Sí. Sí, no, yo especialmente con el caso de las posesiones que se adquieren en la soltería y después cuando las personas se conocen, a veces no. Por ejemplo, tanto en Buenos Aires no se ve, pero en Córdoba es muy normal que la gente invierta en posesiones. Entonces, las posesiones terminan en prescripciones adquisitivas y muchas personas las adquieren Claro, en la soltería. claro. Entonces, bueno, Sí, puede hay pasar. un Y de elemento que hecho, se ha puede tomar pasado en en un par cuenta. de casos que después del divorcio hacen las prescripciones adquisitivas. Claro. Claro, el cumplimiento del plazo Es final. una. O Sí. sea, es Bueno, un pero ahí está artículo. dentro de la subjetividad del juez para valorar si se toma en cuenta Y bueno, ese me ha tocado punto. casos en donde, bueno, como antes con el documento, con el viejo documento, el librito, uno no podía decir o manifestar su estado civil. Uno tenía que acreditar su estado civil. Y en las direcciones de registro automotor, hoy con el DNI tarjeta, uno declara el estado civil. Me ha tocado varios casos Sí, penales en sí, donde sí, yo sí. he tenido que presentarme porque declaraban estado soltero y eran casados. Ahí Sí, sí, también. sí. Sí, sí, Entonces, sí. el tema de la compensación con respecto a las posesiones y los bienes, si son propios o no. Por A veces eso, se divorcian y empiezan a aparecer un montón de bienes propios. digo, eso está dentro de la valoración subjetiva del juez porque tiene que ver con esta subjetividad que decíamos de las pautas. Y que él puede tomar en consideración o no tomar en consideración, decir que fue antes, decir que fue después, no hay un régimen ahí preciso, digamos. Está dentro de Pues la la valoración. última pregunta que le hago y ya no Sí. juego más es, respecto del alimento, la cuestión que nosotros tenemos, nuestro país tiene este problema de peticionar en forma monetaria de alimentos, me parece que la forma de salvar esa situación a San Carlos es, Claro. bueno, una unidad de Claro, medida pero no, como el pero esa porcentaje ese es otra discusión que del no es salario tanto. mínimo vital y móvil No, o. es que esa es otra discusión que está inmersa al derecho argentino porque desde la convertibilidad allá en la década del 90, el error es decir, la obligación de alimento es una obligación de valor, no de dinero. La jurisprudencia y la ley lo que han asociado es que sea una deuda en dinero, finalmente. Y ahí está el error. Cuando el dinero es estable, no hay ningún problema, porque yo evalué cuatro rubros: colegio, comida, vivienda. Entonces, si más o menos esto siempre está igual, digo, 100 pesos, no hay problema desde el punto de vista práctico. En la Argentina, el problema es que yo en una cuota alimentaria debería la sentencia establecer el cumplimiento de la prestación en valores. No en dinero. Entonces, ¿qué quiero decir? La sentencia no debería ser 100 pesos. Debería ser pagar el colegio, pagar el alquiler y pa en dinero en todo caso puede ser para ir al supermercado, puede ser, es decir, un rubro. Pero el problema que nosotros tenemos es que siempre lo canalizamos a la prestación alimentaria en dinero. Entonces, los incidentes, la judicialización y el conflicto es permanente. Porque es lógico, me varió de un mes a otro, imagínense 3 meses. Entonces no hay índice, porque ese índice, como decíamos hoy con Cecilia, es tentativo. A ver, a ciencia cierta, yo les pregunto, hagamos hoy un índice, es decir, a diciembre de este año, un índice de razonabilidad. Cualquier cosa podemos decir, 2%, 10%, si es la teoría de la imprevisión. Entonces, Y por más sí. buena fe o esfuerzo que yo le ponga, no puedo hoy decir en diciembre de este año, noviembre de este año, cuánto es la cuota alimentaria que está pasando esto. Y entonces va a presentarse un incidente, un conflicto, y es un problema de nunca terminar, digamos. Sí, Sí. yo creo que ahí la solución es lo María. que hacemos generalmente los alimentos, un objeto en algo que sea determinable y no determinado. O sea, en el momento no Claro. sea determinado, sino determinable.
Andrea está preguntando, a ver, le estamos Me preguntando a parece que Andrea. una solución que sería parecida, o sea, para aplicar, porque dice, en tanto y en cuanto, o sea, se pueden aplicar las reglas de los alimentos y de hecho hoy se están aplicando, Sí, o por eso, se sí. están aplicando, qué sé yo, sueldo mínimo vital y móvil o en la escala que si es en relación de dependencia el alimentante o Claro. índices, porque si no, el alimentado queda a la Por buena eso, de Dios. por eso. Que Y por eso Andrea. sí o sí una actualización hay que poner, algún Claro. índice. Cuando, más que nada, y peor aún cuando el monto es fijo. A ver, ¿quién más Le damos la tenemos? palabra a alguien Sí, más, en el así mango sí. aprovechan. Sí. Lola. Bueno, muchas gracias, Laura. Les pido, por favor, que sean concisos con las preguntas. Claro. Vamos a hacer una pregunta por persona. Sí. Así que, Carla, te damos la palabra. No se escucha ¿Escucha? mucho. Sí, ahí sí. ¿No se escucha? ¿Se escucha? Sí. Sí, ahora Bueno, sí. Antes de la pregunta, le quería comentar al doctor que yo he tenido divorcios donde cuando de común acuerdo, porque siempre trato de que sean por presentación conjunta y no controvertidos. Y poníamos en el caso de los alimentos que el padre, por ejemplo, iba a pagar el colegio, las Claro, claro, expensas claro, claro. del edificio, sin poner montos, y podía ser directamente que pagara, y en muchos casos lo que se pedía es que él aportara los comprobantes en el expediente de lo que había Claro. pagado, digamos, como para hacer ese seguimiento. Eso cortito a raíz de lo que usted dijo. Sí. Lo que le quería preguntar es, usted dijo que para las uniones convivenciales no hacía falta que estuvieran registradas para pedir la compensación económica. Ahora, en el momento que se la pide, ¿no le piden ahí una prueba, algo? ¿No tiene que probar en ese momento Sí, si la que otra existe parte la unión niega, convivencial? sí, tiene que probar. ¿Existe la Ah, si unión? la otra Sí, parte niega. niega. Pero Si la cualquier otra tipo de parte niega. prueba. Claro, sí, niega la unión. Claro, exacto. Claro. Y una última. En el caso de compensación económica, digamos, es como que los alimentos siempre estuvo muy definido cuándo se aplica. Pero, por ejemplo, en una pareja que más o menos los dos están iguales, pedir compensación económica sería ¿sobre qué basamento? No, no, cuando no hay ese. Acá el tema, justamente la palabra, es desequilibrio manifiesto. No cualquier desequilibrio. Con lo cual, hasta acá, por la jurisprudencia, en ese sentido ha sido bastante exigente para la viabilidad de la competencia económica se demuestre un desequilibrio manifiesto, no cualquier desequilibrio. Con lo cual, ahí va a depender del caso concreto, pero sí. Si vamos Ah, a okay. los casos que se han dado compensación económica, el tema del desequilibrio manifiesto ha sido importante. Porque, digo, uno Ah. puede decir, bueno, la jurisprudencia es flexible y más o menos le da. No, hasta acá, los casos de compensación económica es tener que probar ese desequilibrio manifiesto. Claro, que eso en el típico caso que la mujer se quedó en la casa ayudándole al esposo, el esposo creció profesionalmente y después cuando se divorcian la mujer no sabe, digamos, no tiene una profesión, Claro, no se puede hablar. pero no es solamente quedarse en la casa. A ver, le planteé un caso reciente, hace un mes, de un fallo del interior de Córdoba, donde pidió la compensación económica porque ella trabajaba con el empleador, con el conviviente, en una peluquería. Bueno, pero ¿qué pasa? Él terminó la unión y la sacó de la peluquería. La despidió. Claro, entonces pide una compensación económica, no son de la unión convivencial. Ahora, el fallo rechazó porque demostró que ella empezó la unión sin nada, había comprado auto, había comprado un bien y había quedado con una cartera de clientes en la peluquería, ejemplo.
Y entonces Ajá. entendió que no había desequilibrio manifiesto en esa ruptura, Claro. porque ella mantuvo esa situación a través de la clientela, vamos a decir, comprobada en el expediente, obviamente, independientemente de que ella después le pueda hacer un juicio laboral, es otra cosa, estamos hablando de comprobación económica. Aparte. Claro, por eso ahí hay que analizar ese contexto, no es solamente una circunstancia, digamos así. Sí, y me ha pasado también de presentar un convenio regulador donde tuve que expresar que realmente no había ninguna cuestión porque no tenían hijos, no tenían bienes en común, entonces el convenio regulador se presentó, digamos, como cosa formal para que estuviera, digamos, en la demanda de divorcio, pero sin nada, digamos. Claro, O sea, claro. expresando que no había nada, digamos, para regular. Sí, Y sí, sí, bueno, no sí. hubo problema, o sea, les dieron lugar a la demanda sin ningún problema. Bueno, yo por mi parte dejo que sigan preguntando. Muchas Bueno, gracias. gracias, gracias a vos. ¿Quién más para terminar? La palabra, a ver, esperen un segundo, a María, María Noelia, y pues activar el audio. Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tardes. tal? Buenas tardes. Yo había hecho la consulta también escrita, pero bueno, se la vuelvo a transmitir. En una cuestión de alimentos provisorios, en donde el juez ya lo decreta, sale el primer decreto, cuando se le corre traslado a la otra parte lo que hace es interponer un recurso de reposición parcial por el monto y el juez lo modifica a la resolución de él, inaudita parte, sin correr el traslado, sin correr vista a, digamos, a la persona al peticionante de los alimentos provisorios. Sí. Y mi consulta se basa en eso, o sea, ¿el juez tendría que haber corrido vista o lo puede modificar contrario imperio No, a lo tendría que haber corrido vista para una defensa. Simplemente correspondería para tener la defensa de la contraparte. y la naturaleza de los alimentos provisorios permite que No, no, ahí le esa da un resolución se margen. pueda ser modificada, digamos? En Pero, realidad, perdón, no entendí el todo. O sea, se fijó la cuota provisoria en y realidad se el modificó. alimento, para contestar la pregunta en sentido de esta y genérica, en alimentos no hay tanto, digamos, rigorismo porque ¿cuál es el fundamento que la jurisprudencia utiliza para decir inaudita parte respecto de esto? Que la cuota es por este mes y es provisoria. Entonces, Bien. teóricamente, la defensa, Claro. es decir, correspondería formalmente. Pero por el tema de que, bueno, los alimentos son necesidad y se puede modificar inmediatamente, entonces esa circunstancia, digamos, podría ser obviada en este caso. Es un, a grandes rasgos el argumento que utiliza la jurisprudencia muchas veces para establecer estas omisiones, digamos. Claro, el tema no me Bueno. queda claro en el que en la compensación, el juez cuando fija un alimento, digamos, por un monto, al reponer el demandado, la modifica mermando el monto. O sea, el monto estaba, supóngase, en 100 mil pesos y lo termina disminuyendo en un porcentaje mucho menor que quedaría en 30 mil. Sí, Entonces, sí, sí, sin sí. correrle vista a la otra parte. Claro, por eso, pero ahí estaría el argumento. Sí. Bien, bueno, muchas gracias, doctor. De nada. Bueno, Bueno, gracias, Noelia. Le damos la palabra gracias a ustedes. a Lucía. Igual quedan muchas manos levantadas todavía, así que les pido que sean súper concisos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas Mi tardes. consulta es, va, más que nada que me quedó en toda la clase y el taller era, por ejemplo, ¿no? Si ya están separados, que ya no conviven, digamos, supónganse Cónyuge. dos, exactos, cónyuges casados, Sí. ya no conviven, se separaron lo que era antes de hecho, Sí. y supónganse que recién ahora se quieren separar, porque en su Sí. momento no podía, o no querían, o lo que fuera. ¿Se puede pedir en ese momento también los alimentos o ya no? Sí.
Alimentos, no compensación. Los Tengo. alimentos están los alimentos de la separación de hechos del 432, los alimentos después durante el juicio de divorcio, que son los Sí. provisorios técnicamente, y los Sí. alimentos post-divorcio, que son del 434. O sea, en todo momento, todos esos momentos se pueden pedir. Ah, perfecto. No hay algo que le impida entonces que no lo haga porque ellos ya se separaron No, 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 anteriormente. no, 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 no. Por más que ambos ya tengan parejas en este momento, o eso no No, porque influye. ahí hay un cese. Ahí operan las causales de cese. Ah, Por haber perfecto. formado una unión convivencial, ya ahí cesa, por ejemplo. Pero ahí por cese, porque cesó. O porque se casó. Bueno, ahí no se va a casar porque tiene impedimento legal. Claro, no está Pero es cese. casada. Por eso es cese. Supóngase, se separó, bueno, se Sí. separó, discúlpeme, no es un caso real que es, se fue el marido de la casa con otra persona y la dejó a ¿Emitió el ella. divorcio ya? No, tiene pensado en hacerlo, por eso es, me Por eso, preguntó, me pero consultó. le corresponde alimento al separado de hecho. Claro, pues están las en el Ah. periodo de separación. Claro, y ella había estado, incluso cuando se retiró del hogar él, ella estaba embarazada del más chiquitito que ahora tiene 3 años. Ella estaba embarazada de 3 meses en el momento que él se retira del hogar. Y ella, bueno, queda con la criatura. Y él, Claro. bueno, sigue con la otra pareja. O sea que ahí es, lo puede reclamar tranquilamente ella. Sí. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias y muy Bueno, linda clase. gracias, muy amable. Bueno, muchas Bueno, gracias, Silvia. bueno, Le damos la vamos palabra cerrando. ahora a Natalia. Va, si quiere que Hola, continúe buenas tardes. con las preguntas. Doctor Solari. Hola, buenas tardes, Sí. doctor. En el marco de una causa de divorcio, ¿me escuchan? Sí. Sí, En el se marco de una escucha. causa de divorcio, es un matrimonio de 30 años, el empresario inmobiliario. Le solicita el divorcio. Nosotros iniciamos una medida precautoria porque tenía varias sociedades sin declarar y, en fin, muchos bienes inmuebles. La realidad es que nosotros, cuando nos presentamos en el divorcio, manifestamos en el acuerdo que vamos a pedir compensación económica. Ahora, según lo que escuché, puedo pedir alimentos provisorios Sí. hasta tanto yo inicie la compensación y se declare sentencia. Sí, a ver si la admite, porque es jurisprudencial eso. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, por favor. Bueno, entonces vamos terminando. Queda abierto para otra oportunidad para abordar alguna temática, así que agradeciendo a todos, todas, para convocarlos a los demás talleres de graduado, ¿no? Bueno, nada más entonces, no sé si cerrás vos, Carolina. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, doctor Solari. Gracias, doctora Eusebio. Muchas gracias a todos los participantes. Recuerden que vamos a estar enviando los certificados dentro de poco. Tengan paciencia porque tenemos muchas actividades, como dije antes. Y vamos a estar subiendo a la página de YouTube próximamente el video de la charla de hoy. Así que nada, sin más que decir, nos vemos en el próximo taller. Muchas gracias a Bueno, todos. gracias. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Hasta luego.